El Aguilar Film Festival proyectará 200 cortos nacionales e internacionales. El festival, que celebrará su 35 quinta edición, se celebrará entre el 1 y el 9 de diciembre y entregará el premio Águila de Oro a las actrices María Barranco y Cristina Plazas. Además, el cineasta Arturo Dueñas y la actriz Ana Garcés, el Águila de Oro Castilla y León, galardón de nueva creación que busca reconocer el trabajo de los profesionales de nuestra comunidad. Queremos que Castilla y León y que todos los trabajos que se realizan en Castilla y León o por castellano-leoneses adquieran esa importancia y ese protagonismo que nos va a hacer diferentes y excepcionales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 23 de noviembre, día en el que los populares reprochan al Partido Socialista la eliminación de los premios de turismo de la ciudad de Palencia. A juicio del Partido Popular, no continuar con estos premios supone restar importante a un sector clave para la ciudad como es el turismo. Piden al equipo de gobierno que recapacite con otras iniciativas como el encendido de las luces navideñas, dicen que demasiado tarde, o la campaña con el comercio Un día entre 10.000 euros. Más de la mitad de los habitantes de los campamentos de Tinduf en el Sáhara tienen entre 17 y 34 años y no encuentran empleo. Por contra, en los pueblos hay empleo sin cubrir. Hijos de las Nubes es un proyecto impulsado desde tres asociaciones sin ánimo de lucro que puede solucionar todos estos problemas. Esta mañana se ha presentado en Paredes de Nava y se lo vamos a contar. Villa Alcázar de Sirga es uno de los 90 municipios españoles que participa en el programa Inteco Rural TIC. Durante dos semanas uno de sus trabajadores se convierte en un nómada digital, en un profesor informático que durante ese periodo se traslada al pueblo para acercar la tecnología a estos vecinos que están viendo. Tras una excelente actuación en el Cross Internacional de Soria, Marta García ha vuelto al continente africano. La competición soriana le valió una plaza para el europeo de cross que se va a celebrar en Bélgica en diciembre. Ahora, la atleta palentina está en Sudáfrica en una concentración con su club preparando la próxima temporada, tanto la de cross como la de pista cubierta. Comenzamos con la crónica política. El Partido Popular reprocha que el equipo de gobierno elimine el premio. Turismo, Ciudad de Palencia, una gala que se celebró el año pasado, es una de las críticas a la gestión de los socialistas que ha hecho que hoy el portavoz de los populares, Víctor Torres, se posicione con respecto a este asunto. El Partido Popular lamenta que los socialistas... Eliminen los premios de turismo Ciudad de Palencia. Nos llama la atención pues ver que sí que se mantengan otros, lo cual celebramos, como son los premios al deporte palentino, eh, y que en este caso pues que no se celebren estos premios, que eran una novedad de la anterior legislatura y que sin duda fueron un impulso. No es la única iniciativa que a su juicio debería continuar y ponen de ejemplo. El encendido de luces navideñas coincidiendo con el Shopping Day o la ya tradicional campaña con el comercio un día entre 10.000 euros. Que nos han transmitido que es fundamental esa colaboración público-privada por la que hemos apostado siempre estando en el gobierno y no vamos a cambiar de opinión estando en la oposición. No podemos engañar a la ciudadanía diciendo que no podemos encontrar en todas las arcas municipales 12.000 euros para fomentar el comercio local. Lamenta que Miriam Andrés dé por hecho que sus propuestas para la nueva ordenanza municipal de terrazas no lleve a buen puerto. Me da profunda lástima escuchar palabras de la alcaldesa como ya anticipar que todo el trabajo que estamos haciendo los grupos municipales no va a servir para nada. Nosotros estamos aportando lo que creemos que es justo, es decir, buscar ese equilibrio en la convivencia vecinal y dejar trabajar a la hostelería. Y consideran que es una falta de respeto al trabajo de la oposición. El Ayuntamiento de la Ciudad trabaja también en la elaboración de una nueva ordenanza reguladora de la venta ambulante. Los vecinos del Paseo de la Julia, que en su día llevaron a cabo una recogida de firmas, vuelven a insistir en que el Mercadillo de los Martes se traslade a otro punto de la ciudad. En principio y según Diario Palentino, la Concejalía de Desarrollo Económico sería partidaria de mantener las actuales tres ubicaciones. La Julia los martes, Campos Góticos los miércoles y el Recinto Ferial los domingos. Y hoy Izquierda Unida Podemos ha presentado sus enmiendas a los presupuestos de la Diputación para el año 2024, 27 propuestas por un valor de 2 millones de euros que pasan desde el desarrollo de la movilidad sostenible con puntos de carga para vehículos eléctricos o ayudas a la instalación de contadores de agua, así como reforzar distintos servicios de competencias municipales. Se alegran de haber encontrado algunas inversiones que eran suyas de años anteriores y que en su momento fueron rechazadas, como las ayudas a la vivienda rural. Y lamentan, además, que no haya inversiones nuevas con el presupuesto que se maneja. Con el COVID les se eliminaron las reglas fiscales, eh, con lo cual, pues bueno, esa hucha que cada pueblo o cada institución tuviera podía utilizarla básicamente en lo que quisiera, eh, lo cual nos aportaba una, pues una oportunidad de hacer cosas con esos 23 no sé si son 23, ya no sé los millones que tenemos en el banco. La respuesta que dio el Partido Popular entonces fue: no, 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 vamos a gastarlo a lo loco, porque el año que viene y los siguientes van a ser las vacas flacas, entonces hay que tener un remanente y una hucha guardada, lo cual puede ser eh, lógico. Pero hemos visto que en los años posteriores, lejos de venir las vacas flacas, cada vez el presupuesto supera. Y luz verde a la inversión de 40 millones de euros para realizar obras de conservación de muchas carreteras en la provincia, forman parte del programa de mantenimiento de la red de carreteras del Estado y buscan mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Durante los tres próximos años se actuará en buena parte de las nacionales que atraviesan nuestra provincia y en algunas autovías. Se recogen actuaciones como la vigilancia, atención en accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Cine, proyectos para la repoblación y también para acercar las nuevas tecnologías al medio rural. Nos vamos a la provincia acapara nuestro siguiente bloque informativo. Habrá cinco águilas de oro este año en el Aguilar Film Festival. Lo están viendo, lo recibirán las actrices María Barranco y Cristina Plazas por su prolongada trayectoria profesional. Además se entregará el premio Águila de Oro Internacional al cineasta francés Eugene Green, que se lo contábamos ayer. Y como novedad se va a entregar también el premio Águila de Oro Castilla y León al director Arturo Dueñas y a la actriz Ana Garcés. Esa será una de las principales novedades de un festival que se va a celebrar entre los días 1 y 9 de diciembre. Aguilar se volverá a convertir en la meca del cine y del cortometraje con el Aguilar Film Festival que además cumple 35 años. Salva Sí, este año se van a proyectar más de 200 cortos en el Aguilar Film Festival que empieza el próximo viernes 1 de diciembre. Además, eh, como decíais, este año como novedad se van a entregar cinco águilas de oro. No será la única novedad porque también habrá una nueva sección dedicada especialmente a estas cintas grabadas en Castilla y León. El Aguilar Film Festival va a proyectar 200 cortometrajes nacionales e internacionales, lo que supone un incremento respecto al pasado año. Un festival que representa al medio rural, representa a cómo se puede hacer el epicentro de un evento cultural de primer orden. La principal novedad es que Castilla y León va a tener una sección propia. Queremos que Castilla y León y que todos los trabajos que se realizan en Castilla y León o por castellano-leoneses adquieran esa importancia y ese protagonismo que nos va a hacer diferentes y excepcionales. El día 1 de diciembre va a ser la inauguración, será cuando el cineasta Arturo Dueñas y la actriz Ana Garcés reciban el Águila de Oro de Castilla y León, que es una de las principales novedades, un premio de nueva creación. Estamos viendo que eh, la producción de cortometrajes de Castilla y León aumentaba en, en número, aumentaba en calidad y sobre todo aumentaba en, en una franja que es la, la gente joven y, y queríamos sobre todo ser ese festival que, que está impulsando el nuevo talento. Nuestro águila de oro internacional, Eugene Grimm, eh, nacido en Estados Unidos pero conocido por su trayectoria en Francia. Y eh, como artistas y reconocidas Águilas de Oro, pues a María Barranco y a Cristina Plazas. Sirve ¿no? para hacer una difusión de la cultura ¿no? cinematográfica o de la producción cinematográfica de Castilla y León. Al margen de sus secciones a concurso, el Aguilar Film Festival va a incluir ciclos, sesiones especiales y retrospectivas. Yaguilar Aguilar a Paredes de Nava, donde persiguen acabar con la despoblación, y para lograrlo su ayuntamiento participa en el proyecto Hijos de las Nubes. Es el nombre en árabe que reciben los pastores saharauis. Y a ellos es precisamente a quien va destinada esta iniciativa, que chandar en colaboración con dos ONGs y la asociación El Hueco de Soria. Cristina Pastor, los detalles. Una delegación de ocho pastores saharauis ha visitado hoy dos explotaciones de ganado ovino en Fuentes de Nava y Villerías, dos localidades palentinas afectadas por el problema de la despoblación. Precisamente este es uno de los objetivos que persigue el proyecto Hijos de las Nubes, la repoblación. Además, los ganaderos... Podrían acabar así con uno de sus grandes problemas, la falta de trabajadores. Y en este proyecto también se benefician los pastores saharauis que podrían encontrar un empleo. El 62% de los habitantes de los campamentos de Tinduf tienen entre 17 y 34 años. Son jóvenes que no encuentran trabajo y buscan un empleo. Por contra, en localidades de la provincia de Palencia lo que hacen falta son trabajadores y familias que hagan frente a la despoblación. Hijos de las nubes pueden solucionar todos estos problemas jóvenes que hayan pasado aquí el programa de vacaciones en paz cuando eran críos cuando eran niños que han venido a zonas como Castilla y León que siempre ha sido una zona muy solidaria con el pueblo saharaui pues una vez que ya son más adultos que pueden ejercer algunos oficios como es el oficio del pastoreo o la crianza de animales en zonas más bien con preferencia que tengan unas zonas eh, despobladas cada vez se encuentran peor y hoy por hoy, vamos, que sepan el oficio, prácticamente no encuentras a nadie. Tienes que ir enseñándoles poco a poco. A los jóvenes pastores saharauis se les conoce como hijos de las nubes y poseen conocimientos de pastoreo. El proyecto ofrece la posibilidad de trabajar aquí o mejorar su formación. Tener más ideas para reactivar la economía y poder ayudar en un entorno muy hostil donde vive un entorno hostil que vive un momento complicado. un pueblo que está buscando su libertad y su dignidad. El Ayuntamiento de Paredes de Nava toma de esta forma la iniciativa para resolver dos de sus grandes problemas. Lo hemos presentado a la línea del Ministerio de Reto Demográfico que está pendiente de resolver. Y nosotros, en la versión palentina, desde la Diputación, también lo hemos presentado a una línea de la Junta de Castilla y León. Es increíble que un animal tenga que unir a toda la sociedad para hacer algo positivo. ¿no? Se trata de un proyecto piloto que pretende exportarse a otras localidades despobladas. Y ahora nos vamos a esta Villa Cazar de Sirga. Durante dos semanas es el municipio elegido por el programa denominado Inteco Rural TIC para uno de sus nómadas digitales. El objetivo es facilitar el acceso a la tecnología en los pueblos pequeños para que trámites como pedir una cita médica online, por ejemplo, sean más sencillos para gente que tiene menos contacto con las nuevas tecnologías. Él es Sandro y es un nómada digital. Durante estas dos semanas dedicamos el 20% de nuestra jornada laboral a ayudar a las personas a hacer una labor social por adaptarse a la tecnología. 15 días en los que compatibiliza su trabajo de ingeniero de caminos con el de profesor, trasladando su oficina a Villalcázar de Sirga, en Palencia. Yo vengo de, de Jaén, una ciudad muy grande, pero yo nunca había vivido en un pueblo. Y, y bueno, yo estoy aquí descubriendo que, que es como una familia. Durante dos semanas, la biblioteca del ayuntamiento se convierte en un aula donde cambian los apuntes por los teléfonos móviles. Ellos mismos van a saber eh, resolver pues, determinados problemas que genera el uso diario de la tecnología. Gracias a Sandro, aprenden desde cómo pedir una cita médica online hasta apuntarse a la lista Robinson para evitar spam. Le hemos nombrado sobrino de todos, porque es que todas estas cosas a nosotros no las resuelven los sobrinos o los hijos. Porque a la hora de adentrarse en el mundo digital... Uy uh, hay muchas dudas, hay muchas dudas y pocas certidumbres tenemos un mundo en la mano y hay veces que el mundo nos traga. La tecnología está uno ya se va haciendo un poco mayor y resulta que me queda como muy grande. Estos nómadas digitales se desplazarán por 90 municipios españoles para hacer que la tecnología esté al alcance de todos. Con la cercanía del Black Friday y del Cyber Monday, la Policía Nacional ha elaborado un decálogo de consejos para evitar fraudes en las compras online. Entre otras cosas, evitar entrar en las webs a través de los enlaces que nos lleguen al mail o a través de las redes sociales. Mejor buscar la oferta en el comercio a través de nuestro navegador. Desconfiar de los artículos populares que cuentan con un excesivo descuento. Esas páginas de ventas suelen desaparecer después de recaudar el dinero a las víctimas y cuidado también con los enlaces que nos envían desde las empresas de paquetería cuando esperamos un envío porque pueden ser también un fraude. Y el de crack acoge desde hoy una exposición diferente. Es un proyecto de innovación docente realizada por el alumnado de grado de educación del campus de la Ayutera. Bajo el nombre de instalaciones multisectoriales al aire libre comenzaron durante el pasado curso a crear patios diferentes en las propias instalaciones universitarias. Hasta allí se acercaron alumnos de infantil y primaria que pidieron jugar con los montajes, pudieron jugar con esas instalaciones. Buscan con el montaje replantear los patios del mañana y con la exposición potenciar la, la vertiente educativa de los museos de arte. Creo que nos ha aportado una perspectiva mucho más amplia de lo que es la realidad en los colegios, ¿no? trayendo. En este tipo de asignaturas a los niños directamente a, a la universidad, pues también qué cosas más aporta. Eh, por ejemplo, en la doble vida que tienen los objetos, ¿no? El, eh, las cosas más paupérrimas que podemos encontrar en la sociedad, por ejemplo, las simples piedras. Ya han dado otro movimiento a las aulas, a otros espacios, y ni siquiera hace falta gastar ese dinero que igual. No tenemos en los colegios o, o sí, pero lo podemos hacer con cosas naturales, que los niños reconozcan esos espacios. Comenzamos el tiempo para el deporte, en este caso hablando de Marta García, que ha partido ya a Sudáfrica para participar en una nueva competición. Tras su excelente actuación en el Cross Internacional de Soria siendo cuarta en la meta primera española y ganándose la plaza para el europeo de Cross que se celebra en Bélgica el próximo mes 10 de diciembre, Marta García se encuentra en Sudáfrica en una concentración con su club, el OAC, preparando la próxima temporada, la de Cross y la de pista cubierta. El objetivo del atleta palentina es estar entre las 10 mejores europeas y ayudar a que España alcance una medalla por equipos. Su participación en el cross de venta de baños una semana más tarde todavía no está confirmada, pero es probable. A largo plazo, hacer un buen papel en el europeo y lograr la mínima para los Juegos Olímpicos es su objetivo. Pese a la gran temporada realizada con dos títulos nacionales en pista cubierta y al aire libre, el jurado de los premios de deporte no consideró que reuniese los méritos suficientes para ser candidata a ser la mejor deportista palentina del año. Tampoco resulta muy lógico que no tuviesen el reconocimiento como candidatas u otros premios Elena Cuadrado, que logró el título nacional de balomano, algo que jamás antes una palentina había logrado antes, y Marta Huerta de hace la primera árbitra en la historia del fútbol español que estuvo en un mundial. Continuamos con fútbol, en este caso con un partido entre dos gallos, el Palencia contra el Salamanca. Salamanca y Palencia viven una situación parecida en el ámbito deportivo, eso sí, con notables diferencias a favor de los charros. En ambos casos se quiere recuperar la memoria de un club histórico desaparecido, la Unión Deportiva Salamanca y el Club de Fútbol Palencia, pero no solo no se ha conseguido, sino que el fútbol se ha dividido. En Salamanca hay un odio tremendo entre los dos clubes capitalinos y eso que les separan dos categorías de diferencia. Unionistas, un club de socios juega en primera de la Real Federación Española de Fútbol y le construyeron un campo municipal para jugar en esta categoría. El Salamanca UDS es una sociedad anónima con propietarios extranjeros, poseedora del estadio con una masa social de 6000 socios y un presupuesto no acorde a esta categoría. El domingo a las 5 de la tarde visita la Balastera, posiblemente acompañado de muchos aficionados charros para medirse a un palencia club de fútbol que también está que tomó el nombre del desaparecido Palencia Club de Fútbol y cuyos pasos son más lentos en el aspecto económico y social, aunque a nivel individual estén parejos. Y seguimos con fútbol, en este caso con fútbol femenino. Esta es la crónica de lo que va a pasar en breve. Sigue sin ganar el Palencia Fútbol Femenino en esta nueva aventura de la Liga Gonalpi, pero demostrando que es un equipo competitivo que va a más a cada jornada. Cuando se empata tantos partidos es porque ha tenido opciones de ganar, como sucedió en Salamanca. Tras los dos goles locales en la primera parte, parecía que el partido estaba sentenciado para las charras en los primeros 30 minutos, pero la segunda mitad de las moradas fue de lo mejor de la temporada. Empataba dos tantos en cinco minutos y se fue descargando en los minutos finales a por el triunfo, pero en el minuto 94 volvía a adelantarse en el marcador el cuadro salmantino. Parecía que la historia iba a volver a repetirse, pero Naila lograba en el minuto 96 rescatar un punto que supo a mucho por las circunstancias, el juego y el poder de reacción. El próximo partido para las de Zubi será en casa ante el líder San José. Cabe recordar que el Palencia Fútbol Femenino es candidato al premio de mejor. Entidad Deportiva 2023. De cara a mañana siguen bajando las temperaturas, sobre todo las mínimas, y lo vamos a ver con detalle a continuación. Bajan las temperaturas y pueden hacerlo hasta los 0 grados de la montaña palentina, si bien la máxima podría subir hasta los 15 de Belilla del río Carrión. Los cielos despejados dan paso a nubes de devolución, incluso cielo cubierto durante toda la jornada, como vemos en Aguilar de Campo. Cielo cubierto también en Pomar de Valdivia, algo más despejado, en Alar, Herrera de Pisuerga o Buenavista de Valdavia. Hasta los 13 grados sube la temperatura máxima en la comarca de La Vega de Saldaña, donde también bajarán hasta los 0 grados. En Osorno, Lantadilla, la población de campos, incluso en Carrión la máxima no pasará de los 12, si bien la mínima será ligeramente más agradable que en la zona norte, pudiendo subir hasta los 5 o 4 grados. De 13 grados también será la máxima en Villada, Cisneros o Fuentes de Nava, también en Paredes, donde la mínima caerá hasta los 4. De 5 será esa mínima en Grijota y en San Cebrián de Campos. Nubes de evolución en toda la comarca de Campos, que podría repetirse también ese panorama en la comarca del Cerrato, donde también las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 5 de mínima y los 13 y los 12 de máxima. Mismo panorama que en las localidades del Alfoz, donde amanecerán con el cielo cubierto, con tendencia a despejarse. Y qué ocurrirá en la ciudad? Pues cielos recubiertos durante primeras horas de la mañana, con tendencia a despejarse aunque con alguna nube por la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 5 grados. De cara a los próximos días el panorama podría ser muy similar, pero el domingo podría cubrirse de nuevo el cielo y podría venir el riesgo de precipitaciones. Hasta el 14 de diciembre está abierto el concurso provincial de belenes para familias y entidades. Concurso que se pone en marcha para estimular el esfuerzo que realizan numerosos colectivos y particulares en las fechas navideñas, instalando los tradicionales belenes en nacimientos, tan profundamente arraigados en nuestra cultura. Tienen las bases en la web de la Diputación Provincial. Los alumnos y profesores de los centros escolares de la provincia ya pueden presentar sus relatos a una nueva edición del Certamen de Narración Deportiva, una iniciativa que busca unir los valores del deporte a la literatura. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 12 de diciembre. Pueden encontrar las bases en la web de la Diputación Provincial. La Diputación, a través de la Escuela de Formación Tablares y en colaboración con el Itagra, pone en marcha seis cursos que se desarrollarán hasta el 6 de diciembre. Piloto aplicador de productos fitosanitarios o adiestramiento canino para pastoreo son algunos de los contenidos de esa formación. Información e inscripciones en www.itagraformación.com. Bueno, pues como cada día con las propuestas que nos llegan de Diputación Provincial nos vamos recordándoles. No obstante que regresamos mañana para actualizarles todo lo que pasa en la capital, pero también en la provincia, en el conjunto de la provincia de Palencia. A las 2 y a las 9 son los horarios de nuestros informativos. Les deseamos que pasen una muy buena noche y que sean felices. Adiós.